No pica como la pimentita. Pero son tostaditas, saben riquísimas, ¿eh? Bueno. Te lo recomiendo yo. Habrá que animarse. Habrá que animarse y probar. Te ayudan mucho a tener una piel bien bien linda, te digo, por la cantidad de proteínas que tienen estos animalitos, porque están muy bien. Ve, la doctora me está diciendo que así es. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Está con nosotros la doctora Magaly Blas, médico especialista en salud pública y salud global. Con ella vamos a conversar justamente de las enfermedades de verano. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por permitirme estar aquí. Ah, le dieron permiso, está bien. Sí, como profesional, parte de este importante grupo de gente que se dedica a la investigación. Así es, realizamos bastante actividad de docencia e investigación para el país. Bueno, estamos en una etapa de verano donde trae sus cosas, trae su encanto y también su desencanto cuando a veces no prevenimos. Estábamos hablando de enfermedades como el chikungunya, estamos hablando del dengue, estamos hablando de otro tipo de enfermedades. Malaria, fiebre amarilla, existen varias enfermedades en el verano. Yo diría que, aparte de las enfermedades que hemos mencionado, una de las más frecuentes es la enfermedad diarreica aguda, las conocidas diarreas. ¿Por qué? Porque con el incremento de la temperatura, los alimentos se fermentan más rápido, y hay una inadecuada, por ejemplo, lavado de manos o consumo de agua limpia, y nos enfermamos de las diarreas. Esa es una de las cosas principales, digamos, más frecuentes que ocurren en el verano. Y estas diarreas pueden ser producidas por parásitos, por bacterias y por virus. Por ejemplo, en los niños lo más frecuente es que sean atacados por virus que les producen la diarrea. Uno de los más frecuentes es el rotavirus. Lo bueno, y para todas las mamás y papás que me escuchan, es que existe una vacuna contra este virus que ya está incluida en el calendario de vacunación del Perú. Y es importante que lleven a sus niños a vacunar. Son dos vacunas, usualmente a los 2 y 4 meses. Y te previene el rotavirus. Con esta vacuna, la incidencia de diarreas ha bajado notoriamente. Entonces es importante vacunar a sus niños. Esta vacuna se pone antes de los 6 meses de edad. Después la nutrición. Ahorita le corresponde a... Ya le pusieron, Fátima, ya le pusieron. Ya le pusieron. Sí. Antes no se daba este tipo de vacuna. No. Afortunadamente, en los últimos años ya se ha incluido gratuitamente en el calendario de vacunación del Perú. Claro. Aún falta incluir algunas otras vacunas, pero lo bueno es que se incluyó, por ejemplo, rotavirus, neumococo, que en mi época, por ejemplo, a mí nunca me vacunaron contra eso cuando era bebé, pero ahora sí, neumococo está incluida en el calendario de vacunas. Dentro de la pentavalente esa, ¿no? Sí, bueno, no, depende. Puedes ponerla sola como neumococo, o hay que protege contra 12 tipos, hay neumococo que protege contra vacunas que protege contra 7 tipos, etcétera. Lo bueno es que hay información en los centros de vacunación. Así es, y está incluida en el calendario de vacunación. Entonces, si uno va con el DNI a vacunarla, es gratuita, ¿no? Entonces uno la puede vacunar a su hijo contra varias vacunas, entre ellas. Por ejemplo, hepatitis A aún uno lo tiene que comprar, pero hepatitis B ya se pone al nacimiento. Pero algunas otras vacunas todavía necesitan que ser incluidas en el futuro, espero que pronto lo sean. Pero rotavirus, que es una causa importante de diarrea en niños, ya está incluida. Esto es en niños, ¿no? En adultos, por ejemplo, la causa más frecuente de diarrea son a veces bacterias, parásitos, virus en menor frecuencia. Pero un error común que hacemos las mamás cuando nuestro hijo le da diarrea es darle antibióticos. Y a veces no necesitan antibióticos y lo que generamos es más resistencia. Entonces las mamás a veces nos preocupamos mucho y decimos, si nuestro hijo tiene algo, le tengo que dar un antibiótico. Ese es un error frecuente que cometemos las mamás. Entonces, llevarlo al médico y el médico va a indicar si es que necesito o no antibióticos. En la mayoría de casos, sobre todo en niños menores, que son afectados por virus muchas veces, sea para diarrea o para infecciones respiratorias altas, lo único que hay que hacer es manejar los síntomas. Y no necesitamos muchas veces darle antibióticos, pero le damos antibióticos o nos automedicamos. Claro. O nosotros mismos le prescribimos pero a nuestro hijo. Hay algunos médicos que no se actualizan y que siguen recetando antibióticos. ¿En esos casos qué hay que hacer? Hay casos en los que ameritan antibióticos siempre y cuando uno tenga alguna enfermedad producida por alguna bacteria, ¿no?, que necesita un antibiótico. Pero en la mayoría de casos no es necesario a veces dar antibióticos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el virus y la bacteria? Eso obviamente lo va a determinar el especialista, el profesional, pero... Por ejemplo, en síntomas, si, por ejemplo, yo tengo una diarrea con sangre, es frecuente o es más probable que yo tenga una bacteria ahí. Si yo tengo una diarrea acuosa, es más frecuente que pueda ser por un virus, si la fiebre no es alta. Las bacterias son más agresivas que los virus.
fiebres altas, diarreas. Igual, cuando te atacan al aparato respiratorio, cuando tengo el ataque por una bacteria, pues tengo fiebre alta, tengo malestar general, mucho mayor compromiso del cuerpo que cuando me ataca un virus. Entonces, pero algo importante para diarreas, hidratación y lavado adecuado de manos. Algo importante es que no sabemos lavarnos las manos. Y eso es algo que no nos vamos a cansar los especialistas en salud pública. O tal vez no utilizamos el jabón adecuado. ¿Cuál es mejor, el líquido o aquellos que dicen antibacterianos? Bueno, depende. Por ejemplo, uno de los grandes errores en lavado de manos es que no nos lavamos el tiempo adecuado la mano. Normalmente se dice que uno debe lavarse la mano 20 segundos. A veces lo hacemos rápidamente y nos vamos. No nos lavamos, por ejemplo, entre los dedos. Simplemente un lado de la mano y la otra no, entre los dedos no, debajo de las uñas no. En cuanto al jabón, hay una de las cosas que se dice, para como uno a veces no cuenta 20 segundos, 1, 2, 3, 4, dicen que uno tiene que cantar dos veces feliz cumpleaños y uno ya se lavó adecuadamente la mano. Entonces es una de las cosas que... Pero no simplemente dejar caer el chorro de agua, sino... buscar entre así los es. Dedos y jabón, eso es importante, lo que tú has mencionado. Es bueno usar jabón líquido, o sea, ambos jabones son buenos. Obviamente en el jabón antibacteriano muchas personas agarran el jabón, o sea, el que no es líquido, lo agarran y lo esparcen en la mano, y a otra persona viene con la mano cochina y puede agarrar y puede quedarse algo en el jabón, a diferencia del líquido que uno presiona y sale el jabón líquido. Pero es importante también el líquido lavar el envase, porque a veces ahí se quedan bacterias, virus ahí. Entonces sí, lavarse ambos lados de la mano, entre los dedos, las uñas, ¿qué? Y por lo menos 20 segundos con agua corriendo y jabón. Si es que uno no tiene agua y jabón, existen los geles, ¿no? Uh-huh. A base de alcohol, por lo menos tienen que tener 60% de alcohol. Y lo que sí, los geles no funcionan es, por ejemplo, si mi mano está con tierra, el gel encima no me va a ayudar tanto como el agua con el jabón. Por eso es que si uno tiene la opción, agua y jabón es una buena medida. Uh-huh. Y lo otro es obviamente tomar agua no del caño. Lamentablemente en otros países, por ejemplo, yo puedo ir a Estados Unidos y puedo tomar agua del caño, no me voy a enfermar. Pero en el Perú no, todavía no tenemos un agua para consumo humano que salga del caño. Uh-huh. Entonces siempre hervir el agua antes de consumirlo. En Serapal dicen que sí, que el agua tratada ya está lista para consumir. El tema, en todo caso, sí. Para tomar agua, no creo. Sí, de Serapal, ya hemos tenido aquí la presencia de especialistas. Ya. El tema, en todo caso, en las tuberías. En todo caso, viene también el tema, porque aquí hemos tenido también, y tenemos siempre al doctor Kanashiro, y el doctor Kanashiro, que es una eminencia en todo lo que es los temas de laboratorios y aguas tratadas, nos dice que el agua de caño definitivamente no se puede tomar, hay que hervirla. Sí, bueno, si tú lees las guías internacionales, por ejemplo, cuando vienes al punto, las recomendaciones que dan a viajeros cuando vienen al Perú es no tomar agua de caño, tener cuidado en los restaurantes con el hielo que te sirven, sí, porque puede ser hielo de caño. Es el cuidado que debemos tener en la salud nuestra debe ser sin medida, pues, ¿no? Y te cuento por qué, porque a veces las parásitos como yardia, por ejemplo, que producen diarrea, son resistentes a la cloración del agua, entonces van a estar ahí. De todas maneras. Ya, el tema, y lo han dicho, insisto, en más de una oportunidad, amigo, de la tarjeta de Serapal, de SUNAS incluso, que no estaría más bien en el agua en sí, sino ya en las tuberías, porque el recorrido que hace el agua hasta llegar a nuestras manos es larguito, ¿no? Entonces va pasando por una tubería y otra, y de pronto en esas tuberías sí se podría haber algún tipo de microbio que debemos combatir. Pero sí, el virla pues no está de más, definitivamente, claro, ¿no? Sobre todo cuando tienes a tu cuidado niños o ancianos que tienen bastante riesgo. Si les da una diarrea a un niño o anciano, tienen mucho más riesgo de que se complique que se le da a un adulto, ¿no? Por cierto, ¿y qué hacer cuando nuestro niño o nuestro adulto mayor presenta una diarrea? Ya sabemos que hay que hidratarlo y todo, pero a veces no tenemos a la mano, no tenemos cerca un centro de salud, o de pronto la hora no es adecuada, de madrugada después de una diarrea. ¿Qué hacemos como medida inmediata? Bueno, en el calor, por ejemplo, bueno, en épocas de verano hay que tener cuidado, porque con el calor y la temperatura es mucho, o sea, no solo me deshidrato por la diarrea, sino también porque estoy sudando y pierdo bastante agua. Entonces, hay bolsitas salvadoras que son ampliamente conocidas en el mercado. A veces les damos a nuestro hijo y no le gusta el sabor de la bolsita salvadora. No sé si la han probado, es un sabor. Pero hay rehidratantes que venden, no voy a decir las marcas, pero los venden en la farmacia y tienen el adecuado componente para rehidratar. Tiene sabor a fresa que les encanta a los chicos. Así es. O sea, le damos eso. Anís. Sí, esos son rehidratantes que te pueden ayudar. Un caldito de pollo con su zanahoria. Bueno,
para rehidratar lo ideal es usar estas bebidas que ya existen, que ya vienen preparadas de distintos sabores, porque tienen el contenido que tiene el plasma, bueno, o el líquido, en otras palabras, el líquido que estamos perdiendo. Entonces, estas botellas son buenas para eso. En cuanto a comida, por ejemplo, si un niño está lactando, es importante, apenas uno lo rehidrate, seguir con la lactancia materna. Muchas madres dicen, no, voy a reemplazar la lactancia por estas botellitas o las sales de reducción oral. Y la lactancia tiene bastantes nutrientes que me ayudan para mejorar la salud de ese niño. Una de las cosas también interesantes es que la lactancia materna evita la diarrea. ¿Por qué? Porque yo, si a mi niño le doy biberón, tengo que agarrar la leche, mezclarla con agua, que a veces está contaminada, y mi niño la diarrea. En cambio, si yo le doy lactancia materna, el seno está limpio usualmente y directamente va a la boca del niño. No necesito esterilizar nada porque la leche viene limpia de nuestro interior. Entonces, la lactancia materna es algo importante para prevenir las diarreas. Y siempre seguir dándole lactancia materna, así tu niño siga teniendo diarrea. Usualmente son episodios que van a pasar en días, van a mejorar. Las mamás se asustan, se estresan, y a veces los automedican los primeros días, cuando lo importante es rehidratar. El niño usualmente va a controlar la diarrea. Pero siempre llevarlo al médico, y el médico, el pediatra o el médico internista indique qué necesita ese niño, qué grado de deshidratación tiene, si es leve, si es moderado, es severo, qué tipo de tratamiento requiere, si es de repente necesita la rehidratación en casa es suficiente, o de repente necesita ser hospitalizado. Hay casos en los que se les va a indicar, por ejemplo, cultivo de las heces, o ver las heces al microscopio para ver qué es lo que tiene y si amerita o no empezar antibióticos. Porque les cuento que los antibióticos también te pueden producir diarrea. ¿Por qué? Mucha gente se automedica. No sé si les ha pasado alguna vez, tienen un dolor de garganta, se automedican, ¿okay?, con antibióticos, y luego les da diarrea. ¿Por qué? Porque los antibióticos lo que hacen es cambiar la flora de tu intestino y a veces matar a la flora buena que te protege. Entonces la flora mala prolifera y te da diarrea. Entonces hay que tener también cuidado con la diarrea por antibióticos. Tienes que venir más seguido, doctora. Sí, importante es conversar con usted, y lo hace de una manera clarísima, tan clara, tan sencilla, que estoy segura que nuestros clientes se van a quedar picones. Muy cortito. Muy cortito. Doctora Magali, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algún teléfono de repente donde quieran, puedan llamarle y hacerle consultas? Bueno, que llamen al teléfono de la Universidad Cayetano Heredia al 481-8283. Bueno, ese es el departamento en el que trabajo, que es la unidad de epidemiología de Cayetano Heredia, y hablarles de la importancia de lo que es salud pública y salud global. Yo soy especialista en salud pública y no voy a cansar de lo importante que es la prevención. Todos los salubristas nos encargamos de prevención, y comentarles que ahora vamos a abrir la nueva carrera de salud pública y salud global para que los estudiantes desde pregrado puedan aprender a diseñar programas nacionales o internacionales de prevención a nivel de poblaciones, no de individuos, y con una visión de salud y no de enfermedad. Entonces estamos lanzando, este año empezamos, así que los que están interesados, la carrera de salud pública y salud global, averigüen en Cayetano Heredia. Pronto vamos a empezar esta carrera. Vamos a pedir a la Cayetano Heredia que nos envíe cada rato la doctora Magali Blas. Fascinante conversar con usted. Doctora, gracias. Magali Blas, médico especialista en salud pública y salud global. Muchísimas gracias por estar en Radio Nacional. Y feliz año 2015. Gracias, igualmente. Gracias.